verdad es que soy muy mal orador, pero por vosotros he podido hacer algunas palabras cortas, pero es lo que me ha salido de dentro. Bueno, es un orgullo para mí presidir esta gran fiesta de San Roque 2022, sobre todo porque esta invitación me confirma que no solo yo me siento parte de Cala Rayada, sino que también este pueblo hoy, gracias a esta invitación, me lo ha hecho sentir. ¿Sí? La verdad es que miro un poco así y veo, la verdad, muchas caras conocidas que me traen muchos, pero muchos recuerdos. Unos me traen unas anécdotas, otros una risa y otros, la verdad es que hasta una lágrima, porque he estado con ellos hasta el último momento de sus familiares y la verdad es que he compartido un poco de todo con ellos. Desde que llegué aquí hace aproximadamente 12 años, empecé a darme cuenta un poco de qué era el pueblo, porque la verdad creo que había venido una sola vez a Cala Rayada. Y la verdad es que en comparación con otros pueblos tiene una gran, pero gran ventaja. Por ejemplo, su ubicación, increíble. Sus playas, increíble. ¿Sí? Además de eso, su gastronomía, la llampuda. Y por último, la calidez de la gente. La verdad es que eso es lo importante y lo mejor para mí, porque hay una mezcla de culturas, también la gente de aquí, la verdad, es muy amable. He visto cómo es la gente aquí en el verano trabajando intensamente, como en invierno, que todo está mucho más tranquilo y pueden compartir más en familia. Todo esto lo he ido viendo a través del tiempo. Por otro lado, he investigado, porque me dijeron las fiestas de San Roque, ¿sí? Las fiestas de San Roque, empecé a investigar quién era San Roque. La verdad es que San Roque era un santo que cuidaba a los enfermos de la peste, ¿sí? Y yo dije, ¿será que por eso me habrán convocado? Bueno, que coincide un poco con mi vocación, ¿sí? Como médico me veo en la obligación de hablar del bendito COVID. ¿Por qué? Porque es el tema de los últimos años y es un tema que nos ha tocado a todos, indirecta o directamente. La única conclusión que quiero sacar y quiero transmitirles hoy de este tema en sí es que la vida nos puede cambiar en un día o en un segundo. ¿Sí? Hoy estamos bien y en cualquier momento podemos estar mal. Pero tenemos que aprovechar esto o esta pandemia para que seamos mejores, ¿sí? Seamos mejores personas, dejemos los rencores a un lado, las cosas negativas, que al final la verdad es que nos hacen perder el tiempo y no estamos para perder el tiempo, estamos para aprovecharlo y qué mejor que dar la mejor parte de nosotros. Para mí estas fiestas, además de comer, beber, pasárnoslo bien, significa también tener una buena hermandad entre todos, una buena relación, una buena convivencia, una buena solidaridad, dejando un poco los problemas del día a día a un lado. Porque cuando hay fiesta, hay que celebrar y hay que pasárselo bien. ¿Sí? No alargándome más, porque la verdad es que no soy muy bueno en esto, quiero dar las gracias al ayuntamiento por pensar en mí, a los organizadores de este gran evento y a las personas que me han acogido alrededor de todos estos años, porque la verdad es que he formado una muy bonita familia siendo parte de vosotros. ¡Visca Cala Rayada y visca San Roque! Ahora.